Mi gente, muchos procesos, muchas cárceles, mucha traición, muchos representar una banda o lo que sea, pero al final todo termina en un aprendizaje positivo de lo negativo. El día de hoy tenemos tres personas que en su juventud se dedicaron tal vez a las bandas, una banda lo acogió. La problemática de la banda, que la gente no sabe, es que hay veces que hay personas que no tienen un afecto moral y personal de su familia o lo que sea, y se siente protegido. Muchos otros que son por abuso, un carajito que le dan golpes, se siente protegido también por una nación. Aquí tenemos tres tigres que actualmente están en música. Ellos dos han salido en las redes, a ti yo te he visto también. Tienen sus historias. Yo le dije, por el respeto a mí, a la plataforma y al público, yo quiero que ustedes se recuerden de esos momentos, se enganchen sus collares, su cadena, su prenda, cómo ustedes vestían antes y me cuenten esas vivencias y cómo en algunos momentos llegaron a ser enemigas las bandas. Y mira la unión que se ve aquí, que aunque ustedes todavía tengan su pensamiento, su respeto por la banda, ya ustedes están en otra cosa que solamente el altitaje. Tu nombre, viejo, primero, y tú eres de los trinitarios, ¿verdad que sí? Yo, mi nombre es Ricky. Habla duro, habla duro. Mi nombre es Ricky Corporán, ¿entiendes? Muchos me conocen como El Jinetón, R4 El Jinetón. Y vaina, ¿qué posición tú llegaste a adquirir? Los trinitarios. Yo, real, cuando inicié fue siendo 40, ¿me entiendes? Sucede con un hermano mío, tuvo que abrir un capítulo aquí en el 27 por cuestión de los problemas y vaina. Yo era un soldado universal en los 40 y conmigo hablaron, mandaron una carta para que yo comenzara a trabajar a correr con el hermano mío como sombra del Duarte, ¿me entiendes? Por eso tuve que tengo mi boca como un Duarte, ¿me entiendes? Porque ahora mismo los capítulos que están trabajando aquí son los muchachos que corrían con uno anterior, ¿me entiendes? Y todo uno, ¿qué te digo? Uno ha durado pile de tiempo bregando con esto de naciones, no bandas, porque van de cualquiera. Por ahí andan los Montanas, que son una banda, eso se puede hacer cualquier corito. Nosotros somos una nación, nos tratamos en hermandad, ¿entiendes? Por eso estamos aquí, por el respeto que Chocoló te tiene aquí. Chocoló habló conmigo, ¿me entiendes? Porque es una nación, una hermandad. Estamos aquí representando, es algo difícil, porque tú sabes que entre las naciones, no con los sangre y vaina, pero tú sabes que entre los kings ha surgido mucho problema entre nosotros, ¿me entiendes? Y es difícil, a pesar de que estamos ahora trabajando en vaina de música, es difícil estar aquí como estamos ahora. Por la vivencia, por la vivencia, por la cosa. Claro, han sucedido muchísimas cosas y todo, han pasado pila de vaina, en verdad, se ha muerto hermanito, se le han dado pila de hermanito y vaina, ¿tú me entiendes? Pero estamos aquí, en verdad, como te dije, por el respeto y todo. Y nunca podemos dejar de representar lo que es nuestra nación. Claro, pero siempre llevando el mensaje para que los jóvenes entiendan. Positivo, en el caso tuyo, Chocoló, ya la gente te conoce, un tigre viejo en mi canal, tu historia ha sido contada también. Pero yo creo que tú le introduzcas un poquito a la gente de cómo tú iniciaste en lo de los sangres, si fue en la cárcel, dónde fue, explícame. Tú sabes que nosotros iniciamos fue en la cárcel, ¿me entiendes? Nosotros iniciamos en la cárcel en 1998. El Fin 3, que fue la máxima suprema, yo era la sombra de él, Matacaballo, Starling.com, Mañingüe, Jesús El Cacón. Nosotros hicimos la nación allá adentro, porque ya existía el Loquín, ¿tú me entiendes? Ya existía el Loquín allá adentro, entonces nosotros hicimos hacer la nación blond. Comenzamos a hacer la nación, entonces lo que pasó ahí, la nación se extinguió, todo el mundo se reintegró, y el capítulo explotó, boom, ¿me entiendes? Pero muchos venían con la inteligencia, la sabiduría, venían recotados. Como era en la cárcel estaban tus planazos, estaban tus pecosas, muchos se recotaban. Pero no eran de corazón, ¿tú me entiendes? Porque cuando de la hora cero que veían que había un pleito o algo, lo primero que salían huyendo, los que no eran de corazón de verdad, el que era blond de verdad y era de corazón, se quedaba, ¿me entiendes? Porque la regla era morir por lo tuyo. ¿Tú me entiendes? Ok, en el caso tuyo, viejo, preséntate. Un tigre viejo también. Tú tienes mucha historia, hay muchas cosas que han sido contadas tuyas. Y hoy en día estás retirado y refugiado en la música. Es el mensaje bonito que queremos mandar para que ustedes entiendan. En el caso tuyo, ¿cómo tú iniciaste en la banda? Y porque la historia de la banda, la gente más menojea y la saben, que ustedes conozcan más, pero no me interesa entrarme tan profundo porque yo entiendo que son códigos de ustedes, que ustedes manejan y ya eso es otra cosa. Pero en el caso tuyo, ¿cómo tú entraste a los Latin King? Yo entré a la banda de los Latin King fue en la cárcel de la Victoria en el 98 y fue en el área del hospital, pero yo pertenecía primeramente a la banda de los Collares, de aquí de Le Sánchez para allá, donde la mayoría de todos mis compañeros, Carlos Goyal, Ricky Corporán, Roberto, entre otros personajes, también ingresan a la nación de los Latin King. Los Latin King, yo ingresé a la nación fui unas cuantas posiciones, varias. Fui presidente de un capítulo, a tanto King, era Sánchez Payá. Yo fui que le entregué a Robert King. Y después que yo salí de la victoria, yo le entregué a Robert King. Y de ahí para allá fue que surgieron muchas varias naciones también allá en la victoria. Subieron los Sangre, los 42, estaban los 42. Primeramente estaban los 42, después surgieron los Sangre, que fue el Chocoló. En que hoy en día ya hemos cambiado, porque estamos representando lo que uno fue antes. Claro. ¿Entiendes? Ahora lo que estamos en música, estamos que la juventud hoy en día no se lleve en el sistema como están ahora, como están habiendo mucha delincuencia, mucha violencia, y los menores lo que quieren andar en alta. Entonces nosotros lo que queremos es darle un homenaje a los menores, que vean que como nosotros cambiamos, pueden cambiar ellos. Y estamos aquí para que vean que no estamos como antes, estamos cada cual en su música, no estamos en como estamos en los tiempos de antes. Estamos, o sea, que habían problemas y vainas. ¿Cuáles eran los enemigos en ese momento donde sí había esa confrontación? Los enemigos de los trinitarios, enumeramos, ¿cuáles eran? Bueno, los enemigos de los trinitarios, en verdad, siempre, tú sabes, eran los King y también los otros trinitarios que no cumplían la norma que nosotros llevábamos. O sea, entre capítulos se peleaban también. Claro, entre capítulos, ¿me entiendes? Porque habían falsos trinitarios que subían, dije que Baby Trini, dije que fulanito trinitario, dije que ¿me entiendes? Entonces nosotros cada diario tenían una guerra con eso. Hermanito también, porque llevaban la misma, ¿tú me entiendes? Me mencionan una que los mercaderos y eso, ¿ustedes también eran amigos de ellos? Sí, sí. En el caso de Chocoló, de los Sangre, la prisión, la vaina, los Sangre se expandieron en la calle también, ¿verdad que sí? Claro, tú sabes que ya cuando yo salgo de la cárcel y estoy en la calle, tú sabes que en las 32 provincias del país habían ya Sangre, en las 32 provincias del país habían Sangre, entonces a veces tienen que llamar a uno, Chocoló, mira, está el capítulo, está caminando mal, que en tal sitio están caminando mal, entonces ahí tenía que ir la Suprema, Chocoló 27, resolver esos problemas, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios que ya no andamos en eso, estamos ahora en otro formato, a los menores y a los que siguen a uno también, que cambien y reflexionen, que uno ha trompezado y Dios que tiene a uno aquí todavía con los pies sobre la tierra, ¿me entiendes? Y así. Ok, entras a la banda normal, pero ya tú vienes de un tigre que la había corrido, o sea, no fue la banda que te enseñó a correr a la calle, sino que ya tú la habías corrido. Tú entras, ¿por qué tú entras? Tú entras por un refugio, ¿por qué tú entras? Yo entré porque la mayoría de todos mis amigos y del barrio, tanto como de Gualey, de Sánchez Payá, pertenecían a la Nación y me gustó el amor que había entre familias, porque muchos le dicen naciones, muchos le dicen bandas, pero para nosotros es familia. Pero la palabra que ustedes manejan es nación. Sí, claro. Nación, pero es familia. Nosotros somos una familia. Entonces, a nosotros ser una familia, yo vi cómo se llevaba, el comportamiento, cómo se trataba. Ahora, antes de yo ser un rey, yo estaba en el piso, jugando dado, jugando póker, desacatado, fumando hierba y haciendo esas cosas. Cuando yo integré a la Nación, fue porque me gustó el compartir que tenían, ¿entiendes? Y eran uno para todo y todo para uno. Entonces, eso fue lo que yo vi, por eso yo ingresé a la Nación de Latina King. Y de ahí para allá, empezó parte de la banda mía, que eran los Collares. Muchos ingresaron a la Nación de los Latina King y de ahí para allá. Es historia de ahí para allá. Tú llegaste a vivir ese fogueo en la calle, pero cuando menor, o sea, siendo trinitario, de que se juntaban banda con banda, y pedra, y botellazo, y machetazo. Claro, claro. ¿Cómo se daban esos juntes? De que las dos bandas se juntaban en un lado, eso era así que se encontraban. No, nosotros hacíamos reuniones, ¿entiendes? Y en reuniones podían caer gente, tú sabes, que eran contrarios, y ahí mismito nos prendían, ¿no? ¿Entiendes? También le caían a reuniones también de ellos, ¿tú me entiendes? Y hacían la vuelta. Yo me recuerdo que una vez había un capítulo que estaba corriendo en contra y vaina. Entonces, cuando eso yo estaba ganándome mi permiso para poder correr como sombra de un Duarte con el hermano mío, el Ofori. Entonces, para que me dieran ese permiso, yo tuve que completar esa misión, que era ir y desactivar ese capítulo. El capítulo estaba sonando, que tenía unas 12, que estaban armados y vaina. Yo, a terror, tú sabes, siempre aquí he andado duro, soy familia de una gente aquí calentón y vaina. Dije, vamos allá, vamos a hacer la misión. Entonces, cuando llegué allá, yo pensando que era una 12, allá habían dos vainas, había una Glow 17 también, ya tú sabes. Gracias a papá Dios, uno se supo manejar y vaina, digo, Torra, me pasan una de las vainas, a mí agarrar. Y ahí fue que se armó el jineteo, de allá tuve que venir. La vaina de la vaina naval, o sea que por ahí hay pila de curvas, nosotros tuvimos como 7 veces al matarnos, de allá para acá, pero gracias a Dios se completó la misión y todo. En el caso tuyo, Chocoló, ¿la vuelta tuya fue solamente en prisión o en la calle? O en la misma prisión se llegaron a encontrar bandas, sí, estoy diciendo, formalmente vestido con su prenda, a pelear entre banda con banda. Oye, una vuelta, no sé si tú te recuerdas, cuando yo estaba en la calle, a los sangres le están diciendo los descuartizadores y los chupacabras, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque un sangre, le decían un Juan en la parita de la Juana, agarró y mató a una gente, la picó y la metió en cubeta, ¿me entiendes? Y cuando la policía lo agarró, él tiene un collar puesto. Entonces ya tú sabes que andaba la gente, ya tú sabes, donde había una gente con un collar rojo, vestido de rojo, era un juidero, porque estos son de los que descuartizan gente, estos son de los chupacabras, estos son los que beben sangre, ¿me entiendes? Tú sabes que tenían en la nación sangre, como los chupacabras, los más temibles, los más malvados, ¿tú me entiendes? Por vía del compañero hacer esa cosa, que la gente no tenía el conocimiento, se le pegaba todo a uno, ¿me entiendes? Pero en verdad uno andaba chuqui, porque uno mismo cuando llamaban que un hermano tenía problemas, en Guachupito no tenían que frenar, porque un hermanito que está ahí metido, uno tiene que dar la vida por él, y él da la vida por uno, frenar y meterte un bloque que tú no conoces, ¿me entiendes? Que es un bobo, porque yo tenía pelea de chamaquitos que andaban conmigo, el mismo Quinjiro, ¿me entiendes? Quinjiro 27, Martín, el Dólar, ¿tú me entiendes? El Negro Vago, eso eran de la gente de uno, que no andaban en eso, ¿tú me entiendes? Gente que eran chuki de verdad, que uno frenaban y era el huidero. El respeto. Exacto. En el caso tuyo, Chocoló, a ti te han intentado atacar nada más por tu ser de la nación. Bueno, vamos a darle a eso. Oye, ahora, Capricornio, le voy a decir. Tú sabes que el que iba más forzado de todo era yo, porque yo soy la suprema. A ti era que te caía antipandilla, claro, todo el mundo atrás de ti. Todo el mundo. Entonces tú sabes que también cuando había un problema en un bloque, llamaban a Chocoló, Chocoló tenía que responder ahí, está ahí. Que la vida mía, yo no sé cómo estoy vivo, porque que en Guachupita, que en Los Guandules, que en Gualey, que en La Ciénega, que para Boca Chica, que para el 12 de Jaina, que para todos los sitios no tenés que estar ahí, ¿tú me entiendes? A veces yo quería ser un soldado, ¿me entiendes? Digo, si yo soy un soldado, voy más tranquilo. Porque una vez yo tuve que tirarme de Jaina, del río Jaina para abajo, que nos iba a matar la policía mientras se están y de todo, y matan un blon ahí de todo. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que Dios, como te digo, ha metido su mano, para que uno recapacite, uno entienda que la vida continúa, la cosa por el camino derecho sale mejor. ¿Tú me entiendes? Y así, por eso que a uno mismo, a estos muchachos de aquí, lo iba aconsejando. Porque uno ya pasó todo eso y ellos creen que son los machucos y después tú lo ves, siempre te recordaremos en un poloche o de guabinaco con los dos pies para arriba. Después, ay, Chocoló, tú me dices, no, ustedes son los tigres. Y todos los tigres de tu tiempo, los que corrían contigo, están muertos la mayoría. Todito casi, todito de aquí. ¿Tú crees que la cárcel te salvó a ti de la muerte? Claro, gracias a Dios, si no todavía yo hace un cadáver, no estuviera yo aquí sentado. Pero en la cárcel lo que me ha comentado, porque una cosa es lo que el tigre te diga. Otra cosa lo que te digan. Claro. Lo que me han comentado en la cárcel era que tú eras jefe de celda y vaina. Y todos los tigres que yo veo que son tigres duros siempre me mencionan Chocoló. Chocoló le daba tabla al que se portaba mal, que esto. ¿Cómo tú adquiriste esa posición en la cárcel de que te respeten, de hacerte un probo allá adentro? Uno mismo tiene que tener un respeto, porque si tú no pones respeto, lo van a poner contigo y te van a ver como la mamita de la cárcel o la mamita de la celda, ¿tú me entiendes? Entonces tú sabes que el respeto se gana. Tú no tienes que tener un cuchillo, te dio la victoria y que no, yo soy Capricornio, no te bichó con un machete, no. Tú con tu sabiduría y tu entendimiento, tú convences a cualquiera que no haga eso. ¿Tú me entiendes? Porque tú al tigre que tú con un machete, dices no, a veces si tú tienes machete, si tú tienes cuchillo, tú logras el respeto de los demás. ¿Tú me entiendes? Porque uno mismo de aquí, cualquier chuque que anda con una vara, manito, suelta eso, devuelve eso, entrega eso. ¿Tú me entiendes? No tengo que comer con una pistola y que no, mira, que aquí no, van a tener que moverse, no. ¿Tú me entiendes? Ya la capacidad que uno tiene, ya uno, cualquier gente, uno lo convence porque ya uno tiene un don de convencimiento. ¿Tú me entiendes? Y la trayectoria también, de que Chocoló que le está hablando, que te está dando un consejo, claro, que él lo vivió anteriormente. ¿Qué tú le aconsejas a la nueva generación? A una nueva generación de menores que yo hablo con ellos, con mucho, que tú entiendas, y lo aconsejo mucho, que hay veces que quieren, o sea, como que quieren llamar a la muerte antes de tiempo, y todavía tú preguntándole, loco, y tú no crees que tú te vas a morir, como la vida que tú llevas, que a ellos no les importa, o sea, como que ya los escrúpulos se perdieron. Están decididos ellos. Están decididos, o sea, como que no van un mañana, que están a lo que el otro diga. ¿Qué lleva un tigre a ponerse así, loco? Bueno, tú sabes que lleva un tigre a ponerse así. El hambre de querer ser él, pero que yo lo que le aconsejo es que coja la cosa con calma, porque como dice Chocoló, tú es por el respeto, no es por lo que tú hagas, porque muchas veces tú haces cosas y ni se toma en cuenta, ¿me entiendes? Ahora, si tú te aprendes a manejar y te sabes manejar en todas las ocasiones, todo el tiempo a ti te van a dar respeto que te llega, ¿me entiendes? Si no me venga a decir que tú, no, que yo soy una para y yo me manejo como una para y en un momento di que salté con una loquera, tú estás claro que no se te va a tomar en cuenta como una para porque bloqueaste, ¿me entiendes? Yo le aconsejo a lo menos en verdad, que no quieran coger este camino que nosotros sobrellevamos. Respeten su nación porque en verdad somos dominicanos y nosotros no llevamos di que nadie, que sea en contra. Nosotros solo hacemos que se lleve el mandato de la nacionalidad de lo que somos, dominicanos, ¿me entiendes? Pero no quieran coger esto de que no, que yo soy el machuqui, que yo soy el maestro. Porque al final el principal propósito de las naciones fue reprender los abusos. Exacto. De los que no eran dominicanos, o en el caso de los king, de los latinos. Exacto. Reprender los abusos. Entonces, es como te digo, lo mismo que me dijo Alicate. Hay problemas que pasan entre hermanos, porque al final todos somos dominicanos, que son por un disparate. Por dos, ya. Tú no sabes si mañana se mete un país vecino para acá y hace un lío. Sí. No, que por y tú eso, le estás dando lo mismo tuyo. Por eso que hemos estado activos también, por eso mismo. Porque tienen que activarse mejor, tú me entiendes, porque tú no sabes si no hacen un lío a nosotros. Claro. Entonces todo el mundo tiene que cubrirse. Entonces, al final lo que son enemigos van a tener que verse la cara y unirse por una. ¿Me entiendes? Exacto. Claro. Entonces. Es que todos somos de cada barrio y cada barrio es diferente y somos toditos de República Dominicana. Todos. Yo personalmente, yo todo el tiempo he bregado con música. Todo el tiempo de carajito, ¿verdad? Como si me metí a Nación, a trabajar, a bregar con Nación, siendo artista, y fue por eso de la música. Pero llegó un tiempo que yo veía, había un hermanito, que un difunto, le llamaban Pinguilo. Ese chamaquito era el más bravo, él, el más bruto, él, el más chuki, todas las misiones las hacían y de todo. Y yo vi como un 27 de febrero, día de nosotros, mira, acá estamos en Granojo y de todo, que no es cuica ni nada. Murió ese chamaquito. No bulto, tú sabes, representando también. Entonces yo digo, mierda, a pesar de que uno quiere sobrellevar la vaina, mira cómo llega la vaina, ¿me entiendes? Uno tiene que, en verdad, coger el propósito que es. Usted, yo estoy en esto, pero tú tienes que saber a qué lleva eso. ¿Tú has visto pana que te lo han matado al lado de ti ahí mismo? Mil veces, claro. Claro. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo tú te marcas eso a ti? Oh, es difícil, hermanito, en verdad, es demasiado difícil. La última muerte del pana no he podido ni superar ni nada. ¿Verdad? Que fue aquí mismo, ahí adelante. Entonces, para, no era de que de nación ni nada, pero era un hermano mío, ¿me entiendes? Y por problemas yo no sé ni cómo fue eso, Franán y le di un par de plomazos. Chocoló, tú sabes que habían unos juntes antes, habían una vaina. Tú siempre como que estabas bravo con los menores, Chocoló, y dándole su cocotazo y vaina, y discutiendo y mentiras. ¿Por qué esa actitud, Chocoló? Hay veces, tú entiendes que hay veces que el respeto se pierde, que quieren como joder mucho. Claro, Capricornio, tú sabes que estos chamaquitos a veces, loco, sabiendo que tienen que dar un respeto a uno por su trayectoria. Quieren hablar duro, igual. Uno los respeta a ellos, no importa lo que ellos quieran hacer, lo que no quieran hacer, porque tú sabes que cada cabeza es un mundo, ¿tú me entiendes? Y uno siempre trata de aconsejarlo para que no choquen con la realidad. A veces la falta de inmadurez es que hace que esa gente se pierdan, ¿me entiendes? Entonces uno, gracias a Dios, como hoy te reitero, que uno reflexionó, aprendió y cambió, ¿me entiendes? Hay algo, en el caso de ustedes me llama mucho la atención. Por eso te dije, búscame tigres viejos que ya la hayan pasado. ¿Tú me entiendes? En el caso de él, el tuyo y el tuyo. Porque, por más que ustedes lo vean, que esto y que aquello, que lo otro, hay chamaquitos que están iniciando su carrera en la calle y se la pagan rápido. O sea, hay que tratar de determinar cuál es el verdadero punto que hace de que ustedes hoy se mantengan con vida, ya alejados de la calle, ya en la música. Entonces, eso yo quiero evaluarlo, porque yo entiendo que este es el punto más importante, para que los jóvenes entiendan. Porque, ¿cuál es la diferencia entre tú, un ejemplo, y los carajitos que van subiendo, que acaban con ellos de una vez? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no se han sabido manejar, no han querido aprender el sistema como es, ¿me entiendes? Porque yo, en lo que corría yo veía también, y aunque yo quería hacer rápido, pero yo en mi parte intelectual de mi inteligencia decía, no conviene, espérate. déjame ver cómo me manejo con esto, ¿me entiendes? Y todo. Y ya cuando llegó el momento incómodo, de verdad, yo decidí también quitarme, que es lo que te digo, que estos muchachos quieren estar todo el tiempo, quieren estar todo el tiempo en la palestra. Y los gantes, las repitas de los más millonarios del mundo hay que bajan y suben. ¿Me entiendes? Tú no puedes estar todo el tiempo en la paleta, tienes que saber quitarte. Gracias a Dios, pero lo principal es papá Dios. Está duro ese código. Ah. Las revistas los millonarios que bajan y suben. Bajan y son los que tienen más cuadros. ¿Me entiendes? Entonces tú quieres estar que siempre de portada, que tú eres la portada. Baja también un ratico, ¿verdad que sí? Lo principal, claro, lo principal es Dios. Que Dios así de la noche a la mañana decía, no, tú no puedes estar, Pepe. Y me trancaba y hice par de cárcel también. No tanto como Chocoló, Chocoló dueño de prisiones. Claro. Chocoló, a la cárcel de la Victoria tienen que poner el nombre tuyo a toda esa cárcel. Esto es lo más que yo, así como te lo ves, tiene 4 nietos, esta como te lo ves. Ya tú sabes. ¿Cuántos años que tú tienes? Yo, 42. Ahora que ustedes tienen que estar retirados, obligados. Claro, no, oye, lo que pasa que uno... ¿Cuántos años tú tienes, viejo? ¿Cuántos años tú tienes? No, yo tengo son 27 añitos. 27. No, ya tú estás viejito ya todavía. Ya sobre... Ya, porque que los menores no pasan de 18 y 19. No, que nosotros también detonábamos los 14. Y ¿entiendes? Hay un pana mío que tiene un capítulo, que es el Duarte de nosotros y todo, el pollo. Ahí son piles menorcitos que la aprenden de verdad. Menorcitos. Que son los que hacen las misiones. Que lo que voy, necesito esto, que lo que... Ellos van y resuelven. Resolví. ¿Verdad, manito? Porque yo no te terminé de decir. Y ellos resuelven. Son menores. Lo que no, los menores van muy duro, van avanzando muy duro. Sí. Chocoló, yo creo que tú me digas qué ha hecho, qué tú entiendes qué es lo que ha hecho. Aparte de la cárcel que te salvó de la muerte, yo creo que tú me expliques qué es lo que tú has hecho de que todavía a esta edad una generación... diferente, que cuando tú corrías en la calle, cuando tú estabas en prisión, todavía no habían nacido los menores que la están poniendo ahora. ¿Cómo se mantiene ese respeto todavía hacia Chocoló, que todavía lo mencionan? Porque la mayoría de tigres que mencionan son los que están muertos, porque un artista se muere, es el más famoso, un tigre se muere, es el más famoso de una vez. Sí, un ejemplo, el caso de Gatillo Alegre. Gatillo Alegre lo conocían entre los tigres, pero inmediatamente se murió, se convirtió en una leyenda. Este fue que lo paró. Fue la mano mía que murió Gatillo Alegre. Claro. Gatillo Alegre fue la mano tuya, claro, que murió. Allá en Alaca. El que lo mató como que era de Cristo. La cabra. ¿Y la cabra? ¿Qué pasó con la cabra? Se murió también. Se murió 6 tiros. 6 tiros. Verá cómo van conectando la vaina. Entonces, ¿cómo tú hiciste que tu nombre se mantenga con el respeto si tú todavía estás en delincuencia? Sin que un menor te haga un malo coro. Porque eso es algo, el nombre pesa para los dos lados. Pesa para el respeto, pero también pesa de que un menor quiere decir yo quité a Chocoló o yo quité a fulano, el que sonaba tanto. ¿Cómo tú te has manejado? No, porque tú sabes que estos menores ahora mismo andan chuki en la calle y tú lo aconsejan. Si ellos quieren hacer lo que ellos quieran, no, Chocoló, suéltame que tú has hecho eso. Y vas a portar bien, manito. Cuando tú chocas con la realidad, tú vas a entender que lo que es la calle. Porque la gente piensa que la calle, ya yo estoy en la calle, ya me mandé un bélico, hice un atraco, tiré un tiro, yo soy un tiguerón. No, la calle es un bobo, la calle hay que tener su trayectoria. Si hay que chancear a una gente, usted tiene que chancearlo. Hay ladrones que agarran a una gente, lo atracan y lo matan a los infelices. ¿Tú crees que Dios ve eso? Dios no ve eso, manito. Cuando tú agarras un infeliz, un padre de familia, que tú lo atracas en la calle, tú coronas ahí, pero Dios te pone algo más fuerte para adelante. Para quitarte a ti del medio. Claro. Pues ¿sabes qué te lo digo? Mira, un amiguito mío, que nosotros, fue un niño que no lo vio nacer y crecer de aquí, que le decía a Natanael. 2 días antes, yo, Natanael, bájale a la calle, manito, que tú sabes que la calle es un bobo. No, que ya tu tiempo pasó. Yo le digo, como mi tiempo pasó, mira, como yo estoy tranquilo y vivo el tiempo tuyo, el tiempo de lo que suban y yo bacano. A los 2 días lo matan al chamaquito, quitando un motor de 17. ¿Me entiendes? Poniéndolo claro de qué lo que... Lo matan jovencito, le dieron ahí. Le dio un tiro a la mujer, para que tal otro tipo, como le dio un tiro a la mujer en el ojo, el tipo se volvió loco cuando vio a su mujer ahí, lo prendió y nadie podía acercarse al chamaquito. Porque él pensaba que había matado a su mujer, ¿me entiendes? El tipo se volvió loco, porque su mujer tiraba también. El que se le acercaba él le quería dar. A todo el mundo, a la familia que iban. El chamaquito se murió desangrado, ahí fue. Porque ese tiro que le dio, un solo tiro, no se iba a morir. Y el policía vuelto loco, que le matan a su mujer, no dejó que nadie se le pegue, incluso, ni familia, ni amigo, ni nadie. Un hermanito trinitario fue a buscarlo. Claro. Allá. Le partí en toda la boca, cayó preso. Y de todo, un solo juidero tuvo que pasar un menudo para que pueda salir esa vuelta, porque lo metí en la calle. Ya yo quiero que cada uno de ustedes, yo me voy a parar, lo voy a dejar a ustedes, principalmente tú, de tus redes sociales, si quieres cantar un verso lo haga también, Chocoló de sus redes sociales también, y tú también de tus redes sociales donde la gente puede seguirte, y que me le manden un mensaje final a la juventud. Comienza del lado tuyo y así, cuando te toque a ti, dale con el micrófono, como me te mando. Ya, no, yo soy R4 El Jinetón, mis redes sociales son R4 El Jinetón, me pueden seguir en todas las plataformas digitales, YouTube, R4 El Jinetón, estamos en TikTok, estamos en todos los lados. Tú sabes, metiendo manos, rompiendo como es, Capricornio a la vuelta, representando la bandera trinitaria, como somos nosotros. A la vuelta voy a cantar un versito para que la gente sepa que uno la tiene también. Ratiquen infelices que mis temas son vivencia, ni la compañía de Claro a mí me aguanta la frecuencia. Soy como una transferencia de Bluetooth por celular. Este avión vuela muy alto, no lo puedan derribar. Con tus órganos y tu tripa fabrico una más mortal y te puedo eliminar con la señal de un celular. Don Francisco de Chacala, aquí te damos un machetazo. Dije que tú si eres duro y andas botando los pedazos. Con una nueva en la mano, puesto para buscarme el mazo. ¿Dónde está lo que tú tienes? Explícame, mamá. Privando el torontontón con tu flow de maricón. Me viste cara de bugarro, no estaba preso por ladroncillo. El papá del micrófono, beborrón en vasofón, tripeando en el malecón. Me ubican desde el balcón. Hay que dejarlo ahí para que el otro tenga... ustedes están claros con el loco, no hay que dar mucha lucha. Chocoló 27 en todas las plataformas. Estamos activos, vamos los tigres míos, es verdad. Yo soy la Suprema Corte, con Capri yo viajé sin pasaporte. Y los tigres mandándome. La vaina por el norte. Y los tigres mandándome. La vaina por el norte. No te pases palomo para que tú no te mueras. Si me quillo alguna balacera. No te pases palomo. Para que tú no te mueras. Si me quillo alguna balada. Ya tú sabes, estamos activos. Lore, tocando un verso. Mis redes sociales, Chiquito Ramírez, me dice Chiquito Goyal. Tengo un consejo para la juventud. Todo no es la vanidad, la avaricia. Siempre tienen que cambiar su forma de ser, porque ahora mismo la cárcel no está muy buena. Los marcos son ahora mismo gasolitos, que se van a los tiempos de antes, porque los tiempos de antes parecían un sol. Ya la cárcel no está igual que antes. Lleven la vida al paso. Si quieren estudiar, estudien. Llévense de su consejo, su mamá, su papá. Capricornio.